El presidente municipal, Hugo Anaya Ávila, instruyó a los responsables de las áreas de tránsito, tesorería y desarrollo municipal del gobierno de La Piedad para que con recursos de la comuna se reanuden las operaciones del programa Adultos Mayores brindando servicio a escuelas a partir del mes de febrero. El programa Envase, mejor conocido como Ángeles Viales, se reactivará en marzo debido a las modificaciones de las reglas de operación que rigen los programas de asistencia social a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Federación. Gracias a la disposición del gobierno municipal de La Piedad, la comuna piedadense erogará el pago correspondiente al mes de febrero. Posteriormente, CEDESOL será la instancia encargada de realizar los pagos durante los meses subsecuentes, como se ha venido haciendo desde su implementación. Con el programa Envase se realiza una importante serie de actividades de prevención de accidentes a las afueras de las escuelas, en donde adultos mayores brindan apoyo para la facilitación del tránsito vial, así como la protección de la integridad física de los alumnos. El alcalde piedadense informó a las personas que son integrantes de Los Ángeles Viales que el municipio cubrirá el pago a los 40 agentes acreditados con recursos propios, lo cual fue informado durante una breve ceremonia. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.